Hola amigas, bienvenidas al canal. Hoy vamos a estar haciendo una flor parecida mucho a esa que estuve comprando. Es muy fácil de hacer, por lo que la estamos viendo. Vamos a hacer una muy parecida. Y para eso, lo que vamos a utilizar va a ser tela. Aquí estuve haciendo una. La estoy haciendo con ese colorcito así tostado. ¿Veis? Bonita, queda muy bonita. Y esta es más grande. No, estoy haciendo con las hojas bastante más grande. Entonces aquí hice esta y hice esta, que es un estilo una rosita también, así. Y para hacer esa manualidad, vamos a hacer muy parecida a esa, pero la estoy haciendo con las hojas más grandes, no tan pequeña. Para hacer esa, lo que vamos a estar utilizando va a ser la tela de organza del color de vuestra preferencia. Aquí tengo esta tela de organza, es súper fina. Es transparente, como podéis ver, ¿veis? Y es fácil para a la hora de pasar en la vela. Vamos a necesitar la tela. Si queréis poner algún detalle en el centro de la rosita también, la podéis, aquí estuve poniendo alambre en esas perlitas, ¿veis? Y podéis utilizar eso. Vamos a necesitar hilo y aguja, vela para quemar las orillas de los pétalos. Y vamos ahora a hacer cómo corté yo los pétalos. La voy a estar haciendo en cuatro tamaños distintos. Ese vendría siendo el más grande, ¿no? Vendría siendo el pétalo más grande. Aquí tengo bastante hojas que hice yo. Aquí vendría siendo el mediano, ¿veis? El mediano. Y aquí el más pequeñito de todos. Y aquí un intermedio. Ese tiene la medida de 4.5 centímetros. De ancho y de largo tiene 9 centímetros. El más grande tiene 12 centímetros de alto y 5 centímetros de ancho. Y ese que vendría siendo el mediano tiene 1.5 de ancho y de alto tiene 10 centímetros. Y el más pequeñito del todo tiene 3.5 de alto y aquí, no, perdón, tiene 3.5 de ancho y 8 centímetros de alto. Entonces, ¿qué hice yo para todo eso? Yo hice todo eso mirando al ojo. Lo que hice fue coger una hoja así y fui cortando, la marqué a la mitad, la marqué así a la mitad y cogí las tijeras y fui cortando al estilo de una hoja. Aquí la vais acomodando del tamaño que vosotros queráis. Si queréis hacer una flor súper grande, pues hay que cortar más grande. Así fue como hice yo todos los pétalos. Fui aumentando el tamaño y fui acoplando al tamaño de mi necesidad y del tamaño que yo quiero hacer la rosa. La rosa no, la flor, porque es una flor muy bonita. Y la hice en grande y también queda muy bonita. Miren los pétalos. Miren, ¿veis? Y aquí lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a cortar todos los pétalos que queramos cortar, del relleno que queramos. Yo no les voy a decir, aquí yo tengo una cantidad de casi 20 hojitas. Aquí también tengo unas 15, aquí también. Yo hice más o menos así, porque como la quiero bien pomposa, entonces yo no voy a decir a vosotras, es que ponéis 5 o 6, aquí no. Porque yo quiero una rosa, una flor, pues que se quede grande, que se quede así frondosa y bonita. Entonces aquí lo vais poniendo de acuerdo a vuestra preferencia. Si queréis súper así pomposa la flor, pues también lo ponéis bastante pétalos de ese, que cuanto más, pues nos queda mucho más pomposa la flor. Y vamos a necesitar también un alambre de ese floral. Yo tengo ese que era de una flor, que ya era de una flor navideña y lo voy a estar utilizando. Vamos a coger el hilo y la aguja, vamos a hacer todos nuestros pétalos. Vamos a quemar aquí a la orilla de los pétalos. Miren. Acá. Miren, ¿veis? Tengo todas las orillas quemaditas. ¿Veis? Ahí podéis ver. Para que no nos deshilache y que nos dé la forma ondulada de los pétalos. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con el más pequeño. Vamos a empezar por el más pequeño. Vamos a poner el primer pétalo. Vamos a poner uno así, uno encima del otro. Cogiendo la mitad del otro pétalo, ¿veis? Aquí cogemos, ponemos a la mitad de este. Cogemos la aguja y pasamos, ¿veis? Aquí. Y nos acomodamos a este pétalo, ¿veis? Cogemos otro pétalo, venimos aquí a la mitad, así, y lo vamos pasando la aguja. Y así vamos a hacer con todos. ¿Veis? Es súper fácil de hacer esta flor. Y es una flor que queda muy bonito. Ahí, ¿veis? Y la vamos pasando.
¿Veis cómo nos tiene que ir quedando? Así, vamos aquí a la otra mitad. Así, y lo vamos pasando. Ahí, ¿veis? Así vamos a hacer con todos los pétalos. Bien, una vez pasado el hilo nos va a quedar así. Y aquí es donde viene, si queréis poner, esa, como es esta la más pequeña, si queréis poner perlita, un centro aquí, ahí lo que vais a hacer es, acá, lo vais a jalar y vais a acomodar aquí lo que queréis poner en el centro de nuestra florecilla. ¿Veis? Aquí así, lo acomodamos y ponemos aquí el centro. Y vais jalando y acomodando bien. Uy, perdón. Así. ¿Veis? Yo no voy a poner, voy a dejar sin nada. ¿Veis? Y aquí lo ponéis a acomodar y nos quedará algo así. Ahora estáis viendo eso como que no va a salir la flor, pero sí saldrá. ¿Veis? Así lo ponemos y tal. Y si queréis poner algo más así elegante, como quien dice algo brilloso, lo que vamos a hacer, yo tengo ese tirador de cajón y podéis poner aquí también un brillo. ¿Veis? Podéis poner estas cosas también, queda precioso, muy bonito. ¿Veis? La voy a hacer con eso para que podáis ver. Y así vamos a seguir cosiendo los otros pétalos. Aquí lo que vamos a hacer ahora, en ese primero, va a ser acomodar aquí en el primer pétalo. ¿Veis? Pasamos aquí el hilo para que podamos jalar bien. Así. Lo cortamos, dejamos ahí un margen sin apretar todavía. Lo vamos a apretar cuando vayamos a acomodar aquí. Y de este modo vamos a hacer con todos los pétalos por separado. Ese dejamos separado y vamos ahora con los demás. Bien, aquí ya tengo todos pasado el hilo, todos. Y ahora lo que vamos a hacer es montar nuestra flor. Voy a estar utilizando ese brillito como centro. Bien, amigas, aquí vamos a montar. Vamos a coger eso o lo que tengáis. Si no vais a poner eso, pues empezamos a montar en el palito, en el alambre. Ahí lo ponemos aquí y empezamos a montar. Pero como voy a poner aquí el brillante, lo que voy a hacer es acomodar aquí en el hilo, en este hilito que dejé sobrando, ¿veis? Dejé aquí un pequeño hilo y lo voy a acomodar aquí. Y vais a ver qué bonito se queda. Acomodaremos los pétalos así, ¿veis? Y voy a poner aquí, así, y voy a rematar con un poco de silicona caliente. Así, lo apretamos bien, bien apretadito. Si vais a poner en el alambre, pues también apretaos bien. Así, lo vamos apretando aquí bien. Es una flor muy bonita, que la podemos estar utilizando pues en cualquier época del año. ¿Veis? Ahora aquí lo volvemos a acomodar. Empezamos con los pétalos más pequeños. Ahí, ¿veis? Y nos va a ir quedando así. Vamos poniendo. Ahí, acomodamos. Ahora vamos con el segundo, que vendría siendo este. Lo hacemos de la misma manera. Lo ponemos aquí. Voy a pasar el hilo a la otra punta. Paso, que se me olvidó. Aquí. Lo pasaremos aquí de este lado, así. Y hacemos un círculo y vamos a acomodarlo aquí dentro, así. Lo vamos apretando bien, todos, así. Aquí, amigas, vamos a apretar el hilo y vamos a poner aquí una gotita de nada de silicona, ¿veis? Y vamos a voltear aquí, así, para que nos quede bien pegado ahí. Y así vamos a estar haciendo con todos los que hemos hecho. Vamos a usar el mismo procedimiento para todos. Aquí corto, así, y ahora lo que tendremos que hacer, pues, ir acomodando. Pero una vez terminada es cuando vamos a acomodar todos los pétalos, ¿veis? Aquí ahora es solo para nosotros ir teniendo más o menos una idea, y vamos a seguir, pues, pegando todos. Mire, ya pegué todo aquí atrás, ¿veis cómo tiene que quedar? Y si vais a poner en el alambre, es el mismo procedimiento. Lo encajáis todo aquí en el alambre y pasáis aquí, pelín de silicona y ya está todo. Y como yo voy a poner aquí en eso, lo que voy a hacer es coger ahora la silicona caliente, poner un poco aquí dentro, así, y voy a acomodar aquí el alambre, así. Lo acomodo aquí, así, ¿veis? Para la hora de yo acomodar la flor en el jarrón,
pues no me quede solo de un modo. Podéis hacer también con palito, pero lo malo del palito es que no podemos doblar la flor así, no la vamos a poder doblar. ¿Veis cómo quedó? Queda muy bonita, les recomiendo hacer. Esta es una tela de organza, ya os he dicho, una telita de organza. Con un metro dais para vosotras hacer un montón de flores de vuestra preferencia. Si queréis poner brillo aquí podéis poner perlita o podéis no poner nada, que también queda muy bonito. Está esta que hice y no puse nada, miren, y también queda muy bonita para un jarrón. Y así es el vídeo de hoy. Vamos a seguir trabajando con cositas simples, fáciles de hacer y que nos quede muy bonito. Les dejaré las fotos para que podáis ver. Aquí si tenéis una tela de color verde también podéis hacerlas, cortar hoja de este mismo modo, más grande, y poner aquí en el tallo unas hojas verdes de tela y queda también precioso. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Aquí estaremos haciendo cositas simples y bonitas. Espero que os haya gustado, compartir mi video, suscribir al canal y muchísimas gracias por todos. Un beso a todas.